Olímpico de Múnich. Estamos en Roma. Están todos los alemanes porque Roma se ha transformado en la capital de Alemania. Se va a jugar la final de la Copa del Mundo. Y una vez más, el equipo conducido por el doctor Carlos Bilardo será uno de sus protagonistas. ¿Cuál sería su pensamiento si de repente usted se entera que en el equipo alemán no va a estar Bremer, Littbarski o Klinsmann? Lamentablemente, eso es simplemente una fantasía, una actitud para comparar lo que está ocurriendo en el equipo argentino, que no tendrá ni a Olarticochea, ni a Justi, ni a Caniggia. Nunca en una final por la Copa del Mundo, jamás en las 13 ediciones anteriores, este último partido, el que lleva el número 52, tuvo menos de 3 goles. La historia dice que cada vez que se jugó una final por la Copa del Mundo, siempre se ha tenido la posibilidad de ver como mínimo 3 goles. El placer de presentarles a quien será aquí en el Estadio Olímpico, en la posición número 60 de la televisión argentina, nuestro comentarista, el señor Humberto Biondi. Gracias, Marcelo Araujo. Buenas tardes para todos. El fútbol argentino otra vez en la cumbre. Porque más allá de toda disquisición sobre si se jugó bien o se jugó mal, si se merece estar aquí o no, los italianos insisten permanentemente en eso. Dicen que ellos no perdieron, que debían ser los finalistas, pero hay un reglamento para respetar. Jugar la final de Italia 90 es estar siempre en la cumbre del fútbol mundial. Marcelo. La cámara ya ubicada en el vestuario. No tendrán la camiseta verde como las otras finales los alemanes. El sorteo dijo, hoy juegan con la blanca, la Argentina con la azul. Lentamente, acompañando a sus jugadores, veíamos a Franz Beckenbauer. Alguna bandera celeste y blanca que se mezcla con las miles de los alemanes que coparon este estadio. 26 grados la temperatura. Una hermosa tarde aquí en Roma. Decíamos que estamos siempre en la cúspide del fútbol mundial. Y otra vez, como en el año 1986 ante Alemania. Y nuevamente, Bilardo y Beckenbauer frente a frente en este que anticiparon sería su último partido. Argentina debilitada. Ustedes saben, le falta a nuestro equipo Justi, Olarticochea y Caniggia. Cuando Carlos Bilardo había logrado formar una sólida estructura y lo demostró ante Italia. Enseguida continuamos. Marcelo.
para evitar lo que ustedes observaron y lo que ustedes escucharon, algún día privará el sentido común y se van a eliminar la entonación de los himnos antes de una actividad deportiva. Es que aquí se unieron todos aquellos que fueron eliminados por el equipo argentino. Me refiero a brasileros, a italianos y, por supuesto, a quienes serán los rivales hoy del equipo argentino, los alemanes federales. Mientras las cámaras toman a los jugadores alemanes, están flameando, este es el Muscol, están flameando las banderas italianas, alemanas y brasileras en casi todo el estadio. En el palco oficial, además del primer ministro de Alemania Federal, veíamos a Julián Diotri y también estaba el presidente provisional del Senado argentino, el doctor Eduardo Menem. Fueler, el saludo con De Sotti. El que tienen de frente sacándose la campera era Klinsmann. Los chicos son de UNICEF. Representan a UNICEF. Van a recibir, lo están haciendo en este momento, como ustedes pueden observar, casacas de cada uno de los jugadores que van a disputar este partido. Se entregaron a quienes estamos en el estadio una tarjeta postal que con 2.500 liras, unos $2 aproximadamente, tendremos oportunidad de participar en un sorteo donde estarán precisamente en juego las casacas que recibieron los chicos que representan a UNICEF. Goicoechea será el arquero. Lorenzo estará arriba de Litvarsky. Este es Encini, desde el arranque otra vez. Cerrizuela, el stopper argentino que estará con Fueler. Ruggeri con su viejo conocido, Klinsmann. Simón, como siempre, el líbero del equipo argentino. Basualdo, un mediocampista. Burruchaga. Diego Maradona, el capitán argentino. Troglio estará sobre Breme. De Sotti, el reemplazante de Caniggia, ídolo, el doctor Bilardo. Y estos son los jugadores alemanes. El arquero será Bodo Ilgner. Este es Breme, marcador volante. Köhler, uno de los stoppers. Ogenthaler es el libre del equipo de Beckenbauer. Buchwald, marcador volante. Bertolt será stopper sobre Maradona. Mateus, el capitán del equipo alemán. Kassler, un mediocampista que hoy vuelve. Litvarsky, también en el medio. Fueler va a jugar desde el arranque. El otro hombre de punta, el goleador, Jürgen Klinsmann. Este es el director táctico, Franz Beckenbauer. Una nueva consideración de Humberto Biondi para la televisión argentina. Desde el Estadio Olímpico en Roma, viviendo la final de la Copa del Mundo. Alemania viene completa. Ha puesto toda la carne en el asador Beckenbauer. Falta saber cómo está físicamente Rudi Völler, el goleador de la Roma, lesionado ante Inglaterra. Pero Alemania está fuerte, lo sabemos. El equipo argentino, de todos modos, ha sabido salir de entre las cenizas. Habida cuenta de la inevitable referencia al primer partido contra Camerún. Ojalá hoy también lo logre. Lo deseamos tanto como usted. Marcelo Araujo en el Olímpico de Roma. Allí está Maradona. Podrá correr todos los dolores musculares. Tiene el capitán argentino. A su izquierda se ubica otro grande, Burruchaga. Codesal, que mira su cronómetro. Ya la Argentina está jugando la final de la Copa del Mundo.
Sensini, Cerrizuela, presionaba Klinsmann, allí estaba Sualdo, lo tocaban a Maradona, se venía Buchwald sobre ese sector, Litvarsky, Diego que tapaba, corría Klinsmann, cruza Simón, la pide el arquero, el balón en poder de Sergio Goicoechea. Aquí está Ruggeri. Basualdo. La viene pidiendo Troglio. Sigue Basualdo. Se viene Cerrizuela. Allí marca Breme. Cerrizuela. Gurruchaga. Picaba Basualdo sobre el sector derecho. Allí estaba. Mateo que tapaba. Diego. Arranca en el contraataque Hasler. Weller picaba por adentro. Este Klinsmann. Hasler espera, Weller también, hay posición adelantada, estiro indirecto, favorable al equipo argentino. Hay que tratar de no perder la pelota en el medio, los alemanes tienen una rápida salida. Buchwald en principio va sobre Maradona, era uno de los tres que tenía preparado Beckenbauer como opciones. Los otros Kohler y Bertol. Marcelo Arauco. Cerrizuela que había recibido de Simón. Tocaba Maradona, Basualdo, acompaña a Troglio, aquí está Troglio, Breme que quiere pero que no puede, Mateus, en el contraataque está Rudolf Weller, allí presionaba Sensini, el doctor Codesal, que nació en Uruguay, que vive en México, que es médico. Es el árbitro del partido. Bertolt, que está en la posición de marcador volante. Allí estaba el libro Ogenthaler. Este es Kohler. Ya le dijo Biondi, estaba arriba de Sotti. Breme. Lo buscan a Fueller. Se resuelve con él. Infracción de José Tiburcio. Hay tiro libre. Favorable al equipo alemán. Bajaba Troglio. Ya se levantó Fueller. Sensini para tratar de trabar el arranque de Breme, decididamente Ruggeri sobre Klinsmann. Buchwald espera como último hombre, llega también Ogenthaler. Ruggeri con Buchwald. ¡No podía Klinsmann! Weller tampoco por arriba. Hay saque desde el arco para el equipo argentino. Allí estaba la reiteración. Klinsmann que no alcanzaba, Fueller, muy exigido. Desde el ángulo izquierdo, Sergio Goicoechea. La televisión argentina transmitiendo la final de la Copa del Mundo. Se resbalaba Basualdo. La falta fue de Thomas Hasler. Tiro libre para el equipo argentino. Lorenzo, Gurruchaga. Ahora la pelota vuelve a ser de Alemania. Mateus, que le alcanza el balón a Bertolt. De Sotte que se interponía entre el lateral y Ogenthaler. Gurruchaga, Maradona, Sensini, Basualdo, Lorenzo, Mateus. Vamos Lorenzo, Basualdo, Gurruchaga. Dásela a Diego, sigue Gurruchaga, llegó Troglio. Aquí está Basualdo, De Sotte espera por adentro. No hay posición adelantada de Gurruchaga. Sigue Burro. Ogenthaler que marca. Quiere que sea saque de arco. Codesal dice infracción de Jorge Gurruchaga. Tiro libre para Alemania Federal. Bodo Ilgner. Llegará alto, fuerte y lejos su derechazo. Ruggeri, Klinsmann, Hasler. Basualdo lo está persiguiendo. Se vino Bertolt. Litvarsky, se vino Breme. Sigue Litvarsky, Klinsmann por adentro, Weller también. Hasler, Litvarsky, Cerrizuela. Hubo falta ahí.
Bueno, ¿qué está Simón? También va Soaldo. A mí me deja dudas, ¿eh? Aquí está Sergio Goycochea. Aquí está la reiteración. No hubo falta. Lorenzo no tiene marca fija, Marcelo. Y ahí provoca un claro donde avanza Hasler con posibilidades. Se metió hacia adentro Breme, que le pega con cualquiera de las dos piernas. Basualdo, que implora para que no sea amonestado de Sotti. Es el primero que ve la tarjeta amarilla. Litvarsky, Mateus y Breme. Para este tiro libre va a tocar Litvarsky. Todo el equipo argentino está en posición defensiva. Lo van a tocar para Breme. Quiere pegarle de zurda, me parece. Está perfilado al menos para pegarle de zurda. Litvarsky. ¡Breme! Rebotó en la barrera. Ogenthaler. Se exige el arquero la pelota en poder de la Argentina. Entre Simón y Burruchaga. Va Soaldo. Ruggeri. Se acerca a Breme. Aquí está Sensini. Lateral favorable al conjunto de Franz Beckenbauer. Sacó mal. Y ahora lateral. En ataque. Sobre la derecha. ¿Qué te ocurre? Es para el equipo argentino. Basualdo. Lorenzo. Serrizuela. Sensini. Ruggeri. Había picado De Sotti sobre la derecha. Breme tapaba para De Sotti. Köhler con él. Este es Ogenthaler, el líbero del equipo alemán. No, así con esos envíos desde lejos es muy difícil darle profundidad a la velocidad de De Sotti. Klinsmann. Ruggeri está con él. Sigue Klinsmann. Köhler espera en el área. Llegó también Hasler. Köhler. Qué anticipo espectacular de cabeza de Rudolf Köhler. Lorenzo. De Sotti, que fue anticipado por Jürgen Köhler. Sigue parado, gritando Beckenbauer. De Sotti, Basualdo. Diego por adentro, para Diego. El que corre para marcar es Buchwald. El que tiene la pelota es Breme. Sigue Breme. Lo va a enfrentar a Sensini. Se fue esa pelota. Hay muchas imprecisiones. El estado de tensión, el nerviosismo generalizado por esta final hace que jugadores de esta categoría cometan esos errores. Y los dos van moviendo lentamente las piezas como si fuera un ajedrez. Están accionando sobre lo que le permite el rival. La Argentina 0, Alemania 0. Aquí viene Klinsmann, Ruggeri, Basualdo, Sensini. Se acerca para tapar Köhler. Basualdo presiona Hasler. Ruggeri. Se abre Lorenzo. Burruchaga, que quiere transformarse en el conductor del equipo argentino. Basualdo. Sensini. Basualdo. Serrizuela. Tratando de asegurar la pelota del equipo argentino. De Sotti. Se acerca a Diego. Tras él, Buchwald, su marcador. Este es Buchwald. Klinsmann y Köhler por adentro. Sigue Buchwald. Está solo Klinsmann. Köhler que no podía. Ruggeri que protesta.
Troglio. Falta de Mateus. Hay tiro libre para el equipo argentino. Impresionante la carrera de Busval tras esa pelota que le quitó a Maradona. Hay que escalonar un poco más las marcas de modo tal que no tenga tanta facilidad para contraatacar. Burruchaga. Sensini. Está acompañando Troglio en el sector derecho. Breme. Sensini. Simón. De Sotti. Allí con el Queller. El stopper que lo marca permanentemente. Bertol que se viene por la derecha. Oggenthaler. Dejaba pasar esa pelota a Buchwald. Queller. Breme. Se viene otra vez el equipo alemán. Hasler. Sigue Hasler. Lidvarsky que la deja para Fueler. Lidvarsky. Saque desde el arco. Lindo tiro de Lidvarsky. Por suerte pasó alto. Colombia le escondió la pelota mientras vemos la retiración de la maniobra a Alemania. Y eso no le gusta al equipo de Franz Beckenbauer. Argentina tiene que hacerlo. Lo está intentando. Fracasa en las entregas finales. Simón Goicoechea. Simón. Basualdo. Eliminaban a Fueler. Troglio. Basualdo. Fueler que no puede. Troglio. No se la burro. De casualidad Burruchaga. Hasler que no puede. Sigue burro. Bien burro. Diego con él. Lidvarsky en el contraataque. Klinsmann. Breme que se viene. Lidvarsky. Otra vez Breme. Fueler y Klinsmann espera. ¡Fueler! Goicoechea. Solo se vino sobre la izquierda Andreas Breme. Argentina no utiliza las puntas ni para marcar ni para avanzar. Por eso Breme tiene tantas facilidades. Maradona. Un nuevo anticipo de Queller. Troglio Burruchaga. Epa. Burru. Hay tiro libre para el equipo argentino. Bilardo que le da una indicación a Lorenzo. Llegó hasta el borde del campo. Lidvarsky que habla con sus compañeros. Se vino Ruggeri. Bertol con él. También está Burruchaga. Cerrizuela. Ruggeri. Saque desde el arco. Hasta ahora es interesante lo que intenta hacer Basualdo como salida del equipo. No encuentra continuidad ni en Burruchaga, ni en Troglio, ni en Maradona. Desde el arco, en el ángulo derecho del área chica, Bodo Ilgner. Vamos a ingresar en los últimos 31 minutos de este primer tiempo. Alemania 0. La Argentina 0. Buchwald. Se le fue a Hasler. No se le fue a Hasler. Se viene el stopper Buchwald. De Sotti que lo empuja. Tiro libre para Alemania Federal. Atención que De Sotti está amonestado. Sí, está caminando permanentemente por la cornisa. Marcelo Araujo. Se viene Fueler como último hombre. Klinsmann por el medio del área. Mateus que quiere pegarle. Buchwald que sube. Por eso se demora Mateus. Breme que ahora quiere sorprender. Mateus. Este es Breme. Lo marca Basualdo. Sigue Breme. Había devuelto esa pelota a Cerrizuela. Se viene otra vez Hasler. Lidvarsky. Lidvarsky. Ruggeri en el despeje. No puede recuperar la pelota el equipo argentino.
Litvarsky. Se proyecta Bertolt. Lateral en defensa por el sector izquierdo para el equipo que dirige el doctor Bilardo, que le pide a Maradona y a De Zotti que se metan en el campo alemán. Claro, porque si él baja, facilita el trabajo en ataque de los defensores que se meten en el terreno argentino. Köhler, Ogenthaler, Breme. Bajó Klinsmann para ver esa pelota. Mateus es el capitán alemán. Klinsmann con Ruggeri. Falta del stopper argentino. Hay un nuevo tiro libre para Alemania Federal. Hay una presencia que todavía nuestro seleccionado no ha sabido contrarrestar. Es cuando Kassler se tira sobre el sector izquierdo. Ogenthaler que apuraba. Ruggeri. Klinsmann que protestaba. Maradona. Hasta aquí llevaba Buchwald. Basualdo. Mateus. Allí está Klinsmann. Simón que cruza. Klinsmann que corre. Breme. Ogenthaler. Se abre Bertolt en la derecha. Aquí está Thomas Bertolt. Hubo falta de Lorenzo. No observada desde lejos por el doctor Codesal. Maradona. Hubo infracción de Guido Buchwald. Burruchaga. Sensini. Fue el que presionaba. Ruggeri. Ya se va a acercar Breme. Ahí. Bien cabezón. De Zotti. ¿Qué pasó? Le cobró falta a Ruggeri. Ogenthaler que recibe de Köhler. Se viene ahora Hasler a la derecha. Se recibió la que empujaba. Fue el que ganaba. Ruggeri con Klinsmann. Lorenzo con Simón. Basualdo. Troglio. Burruchaga. Basualdo. Troglio. Lorenzo. Burruchaga. Kassler que no puede. Maradona. Burruchaga. Lorenzo otra vez. Basualdo. De Zotti acompaña a la izquierda. Aquí está el galgo de Zotti. La pide Sensini como último hombre. Llegaba Lorenzo. Ogenthaler. Cerrizuela. Burruchaga. Mateus. Köhler solo sobre la izquierda. Allí está Köhler. Cruza desesperadamente Simón. Klinsmann por adentro. Köhler. Llegaba Cerrizuela. Bien por José Tiburcio Cerrizuela. Sensini que ya recibió de Simón. Troglio. Burruchaga. Comienza a bajar una silbatina generalizada cuando la pelota la tiene el equipo argentino. Sensini. Allí está Biondi, la gran posibilidad desperdiciada por los alemanes. En una pelota que pierde increíblemente Burruchaga. Y cada contraataque alemán es muy peligroso. Se siguen equivocando los alemanes en la forma de realizar el lateral. Por suerte no tiene que hacer Breme y cerca del área argentina. Bertolt, la Argentina regalando esas pelotas. Y hay mucha imprecisión en los pasos. Breme. Estaba tapando De Zotti. Jürgen Köhler. Klaus Ogenthaler. Mateus. Picaba Klinsmann. Basualdo que ahora se acerca un poco más a Hasler. Se venía Buchwald, Basualdo, Maradona, Burruchaga, Hasler que lo perseguía desde atrás, Litvarsky, Troglio, Diego, no puede con el Buchwald. Por eso la infracción. Burruchaga, Maradona, Hasler con falta, sigue Diego,
otra infracción de Buchwald. Pero el árbitro dice que no hubo falta sobre el capitán argentino. Litvarsky. Bertolt. Klinsmann y Ruggeri. Este es Klinsmann. Y siguen los gritos de Bilardo. Claro, De Sotti no tiene que bajar. Tiene que tener una posición ofensiva para que ese jugador no cruce la mitad de la cancha y tampoco Buchwald. Por eso Diego también tiene que estar más arriba. Y Argentina presionar mucho más arriba de lo que lo hace. Ahí sigue gritando precisamente esa indicación Bilardo a De Sotti y a Maradona. Litvarsky. Aquí está Mateus. Y va a pegarle. Mateus. Hay posición adelantada. Sí, sí. De Fueler. Estiro indirecto para el equipo argentino. Ahí la reiteración. Y la diferencia por ahora es que Alemania no solamente tiene a los hombres clásicos, característicos que van arriba como Klinsmann y Föller, se suman los volantes también. Son 3, 4 y a veces hasta 5 en posición de rematar. Simón, Basualdo. Lo persigue Klinsmann. Cerrizuela. El pelotazo para De Sotti, con él está Köhler. El stopper que es derribado por De Sotti. Hay tiro libre para Alemania Federal. Insistimos en algo, esa no es la forma de buscarlo a De Sotti desde lejos, con pelotas largas. Hay que jugar más cerca de él y explotarle su velocidad. El colombiano Pérez Hoyo marca en este primer tiempo el ataque argentino y la defensa alemana. En el otro sector está el polaco Litkiewicz. Recordamos, el doctor Codesal es el árbitro de este encuentro, que están empatando 0-0 Alemania Federal y la Argentina. Kassler se acerca para marcar Basualdo. Klinsmann se lo quería llevar a Ruggeri. Mateus. Se vino Bertolt solo. Bertolt. Litvarsky para Bertolt. De punta afuera, Simón. Oportuno cruce del hombre de Boca. Litvarsky. Mateus. Weller y Klinsmann como siempre. Weller. ¿Cómo anticipa de cabeza en el área? Y esa es una de las especialidades, Weller. En diciembre contra la Cremonese le vimos hacer un gol de palomita en el Estadio Flaminio. Espectacular. Sergio Goicoechea. Sensini. Basualdo recibiendo esa pelota. Troglio que la pide. Pedro Troglio. Sensini. Breme con él. Troglio. Quería jugar con Basualdo. Sensini, Breme. Se viene Litvarsky. Aquí está Litvarsky. Sigue Litvarsky. Tocaba desde atrás el jugador Lorenzo. La pelota es para Alemania Federal. Breme. Hasler. Tapa Sensini. Sigue Hasler. Ogenthaler. Hasler. Buchwald. Hasler. Litvarsky. Troglio que no. Seguía Litvarsky. Sensini. El pelotazo para De Sotti. Tras el Köhler. Era uno contra uno. Ogenthaler. Ya está recibiendo Bertolt. Klinsmann y Ruggeri. Maradona.
Ruggeri, Urruchaga, Maradona, Urruchaga, Lorenzo, Urruchaga, se viene Urruchaga, la pedía de Sotti, Buffal, Kastler, Augenthaler, Breme, se abre Kohler en el sector izquierdo. Augenthaler, se viene el líbero. Kohler, este es uno de los dos stoppers que tiene el equipo de Beckenbauer. Hubo falta del jugador de Sotti sobre Litvarsky. Corresponde tiro libre para Alemania Federal. Qué mal que anda con la pelota Urruchaga en este mundial. Realmente es una pena. La reiteración de la falta sobre Litvarsky. Los suplentes del equipo argentino: Kancelarić, Monzón, Calderón, Bauza, por primera vez, y Balbo. Otra vez se desprende el líbero Augenthaler. Urruchaga, De Sotti. Mateo que lo persigue, De Sotti. Lo va a enfrentar a Kohler. Le cuesta muchísimo correr a Maradona. Bertolt. Encimaba Lorenzo. La pelota es de Ilgner. Tomás Bertolt. Nuevamente Augenthaler. Klinsmann, Kohler esperan por adentro. Kastler que llega. Mateus que está acompañando. Simón que vuelve a cruzar. Lateral para Alemania Federal. Hubo una mano intencional de Ruggeri cuando quería anticiparlo a Jürgen Klinsmann. Le llamó la atención verbalmente, nada más. De Sotti está en la mitad de la cancha. Litvarsky que reacomoda. Breme que le va a entrar. Buchwald que está en el área. Klinsmann también. Kohler en el punto del penal. Allí le pegaba para sorprender a Kastler. Mateus, Litvarsky no pudo, antes Encini, Maradona y Klinsmann. Maradona. El pelotazo buscándolo a De Sotti. Augenthaler, que ahora se había quedado. Bertolt, Augenthaler, presiona Basualdo. Por eso el líbero tiene que jugar con su arquero. Simón que despejaba, Basualdo, Mateus, quiso jugar con Bertolt. En este ingreso para el equipo argentino, Néstor Lorenzo. Faltan 16 minutos para que termine este primer tiempo que sigue 0-0. De Sotti, Troglio que llega, Urruchaga que acompaña, Basualdo también, lateral en ataque. Sobre la izquierda, cedido por Jürgen Kohler. En el ingreso, Lorenzo. De Sotti, Urruchaga, Troglio están en el área. Se acerca Maradona. De Sotti, Basualdo apretando. Lorenzo. Para Diego. Lorenzo. Le había quedado para la zurda. Maradona. Maradona, llegaba Urruchaga, Litvarsky en plena posición defensiva, Basualdo. Hay tiro libre para el equipo del doctor Carlos Bilardo. Sí señor, hubo falta de Litvarsky contra Basualdo. Hay que tocar y cambiar el ritmo de la mano de Urruchaga en lo posible, aunque esté peleado con la pelota. Acomoda
Pedro Troglio. Ruggeri ya se mete como último hombre. Fueler baja a su área para tomarlo. El que le va a entrar es Maradona. Llega Troglio, también De Sotti. Acompaña a Lorenzo. Urruchaga y Ruggeri en el área. Allí va el cabezón. Fueler que despejaba. Basualdo que la devuelve. Lorenzo. No se fue esa pelota. Breme. Ilgner. Thomas Hassler. Köhler. Breme. Mateus. Se viene Bertolt. Solo recibe Hassler. Hassler. Köhler está en posición adelantada. Bertolt no. Bertolt. Saque de arco. La televisión argentina transmitiendo desde el Estadio Olímpico de Roma la final de la 14ª Copa del Mundo. Alemania Federal 0, la Argentina 0. Devolvía Bertolt. Fueler. Venía a marcar Simón. Pedro Troglio. Lo persigue Fueler. Burruchaga. La falta fue de Maradona sobre Buffal. Se sorprende Diego porque creyó que la cobraba al revés. Litvarsky. Se abre nuevamente Hassler. Ahora sobre la izquierda. Demarcándose siempre este mediocampista. Hassler, Klinsmann, la pared con Hassler. Fueler por adentro. Sergio Goicochea. Sale el equipo argentino con Néstor Lorenzo. Ese es un tema, Marcelo, que no ha tenido solución, ¿eh? El ingreso de Hassler por la izquierda. Basualdo, Mateus estaba con él. Lorenzo, Simón. Fueler que presiona. Goicochea. Terrizuela, la pide Basualdo. Este es José Basualdo. Burruchaga. Burruchaga. Mateus. No pudo Terrizuela. Está solo Klinsmann. Se acerca para tomarlo Ruggeri. Lorenzo. Maradona. Basualdo. De Sotti, no te dejes anticipar. Bertolt. Buchwald. Ogenthaler. Breme. Se abre a la izquierda. Hassler. Litvarsky. Simón con él. Cencini que llega. Hassler. Allí está Litvarsky. Sigue Litvarsky. Basualdo, Simón. De Sotti. Con él estaba Köhler. Apura De Sotti. Köhler. Buchwald. De Sotti y el libro Ogenthaler. Bertolt. Basualdo. Mateus, Breme, 10 minutos 33, 10 minutos 30 para que termine el primer tiempo. El partido sigue 0 a 0. Breme, el cambio para Mateus, el anticipo fue de Basualdo. El que la tiene ahora era Buchwald. Ogenthaler, Mateus, Klinsmann, Buchwald, Mateus. Ogenthaler. Se abría Köhler en la izquierda.
El pelotazo para Klinsmann, con él está Ruggeri. Burruchaga. Una mano que no fue intencional. Es la aplicación que está dando el señor Codesal. Tiene el fondo argentino, vamos a ver de una vez por todas si Burruchaga toma la maneja. El anticipo fue de Buchwald sobre Maradona. Weller, Cerrizuela, llegaba también Troglio. Cerrizuela, Maradona, De Sotti. Quiso jugar con Sensini. Buchwald se la devolvió a De Sotti. Burruchaga, De Sotti, Mateus, Kassler, Dietbarski que corre, Simón que cruza. Falta. Hay tiro libre para el equipo argentino. Sigue parado el técnico alemán. Quería buscar a Sensini, llega justo a Augenthaler. Breme. Lipparski,